el descontento acumulado del pueblo panameño, el problema de la masacre de Boca del Toro, el alto costo de la vida, los bajos salarios, la pérdida del poder adquisitivo del pueblo que trabaja en el sector público y privado. Todos estos elementos, la corrupción, el saqueo de los recursos del Estado, convocan al pueblo a manifestarse. Y este pueblo ha dicho basta y ha echado a andar en busca de la conquista de su definitiva liberación económica, social y política. Y en ese sentido, esta acción es una acción que concita a la unidad del movimiento popular, a la convocatoria del pueblo para enfrentar los problemas que nos aquejan hace mucho tiempo. La partidocracia inquistada en el poder del gobierno, sea el PRD, sea el arnulfismo, sea Cambio Democrático y todos sus satélites, no representan el legítimo interés de la mayoría del pueblo panameño, de sus organizaciones y de sus reivindicaciones. Que el pueblo cada día es más consciente del rechazo al neoliberalismo, del rechazo a las privatizaciones, del rechazo al robo de los recursos que el pueblo ha aportado por años, por décadas, el pueblo trabajador, el pueblo que cotiza, que paga impuestos, ¿verdad? Aunque no trabaja, paga impuestos. Ese pueblo está hoy aquí diciendo que no más robo de la cosa pública, no más corrupción, no a la privatización. Aquí hoy hemos dado una muestra que lo que empezó un movimiento de médicos se ha convertido en un movimiento del pueblo panameño. Mensaje al gobierno, este pueblo ha dicho no quiere el proyecto de asociación público-privada por ser nefasto a los intereses, por colocar los recursos nacionales en manos privadas aspirando a la ganancia y no a la atención de las demandas más sentidas. Frente a la insatisfacción que tiene el pueblo panameño ante la política antipopular que ejerce Martinelli, yo creo que esta ha sido una manifestación clara de la posición de los panameños en sus diferentes expresiones organizadas. El gobierno tiene que sacar el proyecto APP, tiene además que dejar la política de represión, persecución y despido a los funcionarios públicos, tiene que bajar inmediatamente también el proyecto minero, el proyecto que lleva además a condonar la morosidad de la patronal y efectivamente a controlar los precios de los productos de primera necesidad. El pueblo ha dicho que ya está cansado de esta política neoliberal. Panameño y sus reacciones sale a rechazar la ley 349, es una muestra de que el gobierno está haciendo las cosas mal y las rechazamos. Y es importante que tome esto como ejemplo y una vez por todas empiece a respetar la constitución, empiece a respetar los poderes del Estado y que sea un gobierno que consulte y que respete la opinión del pueblo y sobre todo los trabajadores. Pienso que la marcha ha sido un rotundo éxito y el mensaje le debe quedar bien claro al gobierno del señor Martinelli. El pueblo no está
para prestarse a su maleantería. Estamos en son de guerra. Si es guerra, es lo que ellos quieren. Que no vengan a jugar con la estabilidad de nosotros, que no vengan a jugar con los bienes del pueblo, la repartición de las tierras, la privatización, la política neoliberal de Martinelli. Estamos mandando un mensaje principal a los trabajadores del Canal de Panamá, de que la ley que ellos están pretendiendo llevar para privatizar las cosas públicas, que ni tengan la idea que esa ley va a pasar, y mucho menos para nosotros en el canal. Estamos preparados para ir a la calle y al foro que tengamos que ir, para que respeten lo que les pertenece al pueblo. Conciencia de que estamos en una situación cada vez más grave, cada vez el gobierno con proyectos que van en contra de la clase popular. Si es que creo que la gente está razonando y ya está demostrándolo en las calles. Una marcha enorme, como teníamos mucho rato, pues de que no se veía, y creo que cada día se va a ir sumando más la población, porque ya pues se ha dado cuenta de que estamos frente a un gobierno que no responde a los intereses de la clase que menos tiene. Bueno, el mensaje al pueblo es que nosotros somos los que ponemos los gobiernos, y nosotros tenemos que ser vigilantes de que esos gobiernos cumplan esas promesas que hicieron. Entonces, igual que nosotros ponemos gobierno, igual nosotros tenemos que evaluar y saber que si un gobierno no responde, entonces igual nos corresponde bajar gobierno. Entonces, en esa línea, seguir pues revisando de las promesas que se hacen, y en este gobierno muy lejos las promesas que se hicieron de lo que hoy día estamos viendo.